Bienvenidos al programa de Antaquira Televisión Hermanaco. Recuerden que estamos también en Facebook y en Twitter, Hermanaco Actualidad Cofrade y Hermanaco 1, todo en mayúscula. Iniciamos nuestro programa número 107, miércoles de carnaval y por lo tanto previo al miércoles de ceniza y al tiempo cuaresmal de 2013. Antes de comenzar, tenemos que recordarles que también pueden ver nuestro programa a la carta en www.hermanacoprogramacofrade.blogspot.com. Y para todo aquello que necesiten, tenemos a su disposición un correo electrónico hermanaco@hotmail.es. Y comenzamos con todos esos correos que nos habéis enviado a esta dirección de correo electrónico, donde pues os vais a poder estar en contacto con nosotros y mandarnos todos aquellos recordatorios que ya se van preparando y queréis dar luz, queréis dar voz, comunicación a todos nuestros espectadores con relativo a esos preparativos de la Semana Santa de 2013. Desde la cofradía de abajo nos informan que se han hecho túnicas de penitente nuevas y que para poder conseguirlas habrá que entregar las ropas antiguas en la Basílica de Santo Domingo y para ello están allí todos los miércoles de 6 de la tarde a 8. La cofradía de la Soledad también recuerda a todas aquellas mujeres que quieran salir vestidas de mantilla que lo pueden hacer poniéndose en contacto con Isabel en el teléfono 952 70 30 45 o 650 656 689 y también llamando a Puri en el teléfono 645 192 271. Y también otro comunicado que nos llega esta semana de parte de la hermana mayor de la cofradía del Mayor Dolor de Antequera, Trinidad Calvo, nos informa de lo siguiente. Os agradecería que en vuestro programa comentarais nuestro más sincero agradecimiento por las numerosas visitas recibidas en el devoto besapié al Señor del Mayor Dolor con motivo del Año de la Fe. Agradecemos que los antequeranos se unan y compartan con nosotros nuestra fe y devoción a nuestros sagrados titulares, el Señor del Mayor Dolor y María Santísima del Mayor Dolor. Por otro lado, la hermana mayor, Trinidad Calvo, nos confirma la presencia de la Legión el miércoles santo. Les acompañarán sus hermanos mayores honorarios, el tercio Gran Capitán I de la Legión con sede en Melilla. La comisión la encabezará el coronel jefe del tercio, así como el teniente coronel y el suboficial mayor de Melilla, y la fuerza militar estará compuesta por un total de 100 efectivos distribuidos en escuadra de gastadores, sección de honor y banda de guerra. Por lo tanto, contarán con una gran presencia militar que hará posible que disfrutemos de un gran y sobrio desfile profesional como solo sabe hacer el cuerpo militar de la Legión cada miércoles santo en nuestra ciudad, en Antequera. Pues la Legión, que estará un miércoles santo más, ya sabéis, más de 100 caballeros legionarios van a acompañar a esta cofradía del Mayor Dolor por su discurrir por las calles de Antequera y también en ese ya tradicional traslado del mediodía. Y comenzamos repasando las actividades de los últimos 7 días, porque el pasado sábado Antequera vivía un ejemplo de entrega y de fe con la profesión de fe de una nueva religiosa de la comunidad mínima de Santa Eufemia de Antequera. Veremos algunos de los momentos de dicha celebración en nuestro programa de hoy, pero antes vamos a ver un pequeño resumen fotográfico de dicha profesión de fe. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barco.
buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. Has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. También en el programa de hoy vamos a revivir algunos de los momentos vividos el pasado fin de semana con motivo de la festividad de la Candelaria y de San Blas, que se vivió con intensidad en la parroquia de San Sebastián y en la cofradía del Socorro de Antequera. Este es solo un resumen de dicha bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer, santificado sea tu nombre, y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino, y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad, se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta de aparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta ante la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Defiende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Que se enferme lo bonito, los cristianos y el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor. Es
Pues tras hacer un pequeño adelanto de todo lo que hoy vamos a poder ver y vamos a disfrutar, entre otras muchas informaciones e invitados en nuestro plató, nosotros nos vamos a publicidad y enseguida comenzamos de lleno aquí, en Antaquira Televisión. Volvemos de la publicidad y vamos ya a hacer un repaso de la actualidad, cofrades, de esta semana, porque tenemos que irles informando que Antequera va a ser sede de una capital de marchas profesionales. Será el próximo 16 de febrero con la presencia de 8 bandas cofrades andaluzas en un certamen de marchas profesionales titulado Sentimiento Cofrade 2013. Dicho certamen tendrá lugar el sábado 16 de febrero a partir de las 12 de la mañana en el pabellón Fernando Argüelles. Tiene prevista su hora de finalización a las 6 de la tarde y en él actuará la banda de cornet y tambores Cristo de las Tres Caídas de Triana, las cofradías fusionadas de Málaga, los Amigos de la Música de Antequera, la agrupación musical Resurrección de Sierra de Yegua, Cautivo de Estepona, Paz y Caridad de Estepa y la banda de música Villa de Otura y Huétor Vega. El precio es de 6 euros de manera anticipada en el correo electrónico protocolo@patronasantaeufemia.com y en el mesón número 1, y también se pueden adquirir en taquilla por el precio de 8 euros. Santa Eufemia, pues no es solo la organizadora de este certamen de marchas profesionales, sino que la imagen devocional de Santa Eufemia era testigo de la profesión de fe de Sor María Francisca del Niño Jesús. Momentos cargados de fe los que se vivieron, y estos son algunos de esos momentos recogidos por nuestras cámaras de Antaquira Televisión. Entonamos la canción de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quien sigue al Señor no anda en tinieblas, que Cristo es la luz, que Cristo es la luz. Nadie fuma. Habrá que meternos aquí. El aire.
¿Vos qué pasa? Si no hubiera pasado, me voy a quedar con el todo día. ¿Vete por acá? 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 ¿Vete cuando estoy acostado, la sábana, ¿no? El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Hijo de Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, todos los que hoy habéis venido a celebrar la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. A los 40 días del nacimiento en Belén, del Hijo de Dios, la Virgen María y su esposo San José entraron en el templo, llevando al pequeño Jesús en sus brazos para presentarlo y ofrecérselo al Señor. También nosotros, 40 días después de haber celebrado la Navidad, somos llamados y presentados por nuestra Madre la Iglesia ante el Dios vivo y verdadero, para renovar nuestra ofrenda al Señor. El lema de esta jornada de la vida consagrada, la vida consagrada en el año de la fe, signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo, nos recuerda a todos los consagrados la vocación que tenemos de ser testigos de la Pascua en medio del mundo. En el año de la fe, convocado por el Santo Padre Benedicto XVI, necesitamos impetrar de Dios la gracia para vivir como resucitados en cada momento de nuestra vida y en las distintas misiones que la Iglesia nos ha confiado. Hoy, los religiosos del arciprestazgo de Antequera nos congregamos en el monasterio de Santa Eufemia de Religiosas Mínimas de San Francisco de Paula para celebrar la Eucaristía y renovar nuestra consagración al Señor, acompañando a nuestra hermana de este convento que hoy profesa como religiosa en la fraternidad. Como miembro de esta iglesia particular, salimos al encuentro del Señor con la luz de la fe, la fuerza de la esperanza y la alegría del amor de Dios. Oremos. Oh Dios, fuente y origen de toda luz, que has mostrado hoy a Cristo, luz de todas las naciones, al justo Simeón. Dígnate bendecir estos cirios. Afecta los deseos de tu pueblo que, llevándolos encendidos en las manos, se ha reunido para cantar tus alabanzas, y concédenos caminar por la senda del bien para que podamos llegar a la luz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios, y la gracia de Dios lo acompañaba. Es palabra del Señor. La profesión religiosa es una respuesta a la palabra del Señor. Es una opción voluntaria, no improvisada, sino seriamente reflexionada. En estos momentos, la madre correctora invitará a nuestra hermana a que en voz alta, ante todos nosotros como testigos, exprese su deseo de consagrarse a Dios. Sor María Francisca del Niño Jesús, aquí estoy, Señor. Tú me has llamado. Querida hija, ha terminado el tiempo de tu noviciado, durante el cual has podido experimentar nuestra vida. María Francisca del Niño Jesús Udini Muchucu, con la ayuda de Dios, elijo ser la última en la casa del Señor antes que todas las grandezas de este mundo, y te pido humildemente profesar la regla de las hermanas de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula en esta comunidad. Que el Señor Dios nuestro te confirme en tu santo propósito. Amén. Nuestro Señor. La novicia de rodillas pronunciará la fórmula de consagración en manos de la superiora que recibe la profesión. Thank you.
todos. El Señor esté con nosotros, este sacrificio, alabanza y gloria. Quan nat eo
kumwani wake kwa brothers and sisters mapwa pamwe na misido kwa angos pamwe na family yote ningu mocho ngeambubea nundu wapu ndede ya mwikioni na kundede sewitoni wapwa ningu lika na bishop wakua machakos nenses athembi na parish ya kwa ya kandawa na kristo mama vani alani sikia ilu na kiani ya mwikioni Gaine ya mwalime wa mwona kwa ya kwa St. Cecilia Nairobi na njimuya ya kwa St. Benedict. Kondwa kwa ya na kile kanyoledu na onde alama tete. Ende ya ina kukwoya na wanga alika nukamulika na mabinda ote mwoya. Nuseo. Ustedes todos pueden pasar al auditorio para compartir algo. Gracias. No he entendido nada más que Machaco y Nairobi. Mira la Virgen de Tite Gusta, que es de tu tierra. La Virgen. Como la espuma, ¿eh? Ah, entendió también. ¿Cómo lo has vivido? A ver dónde lo has mandado. Yo he entendido todo lo que has dicho en tu idioma. Anda, no has dicho. Mamá, te quiero mucho. A pesar de la distancia, estamos unidas. Yo lo entendí. Y del convento de la patrona Santa Eufemia nos vamos al santuario de la patrona mariana de la Virgen de los Remedios, una hermandad que en estos momentos encuentra la presentación de candidaturas para su presidencia abierta. Esa presentación de candidaturas va a estar hasta este próximo domingo 17 de febrero y a continuación pues tendrá lugar toda la burocracia ya típica de las elecciones cofrades y el 8 de marzo está previsto el cabildo de elecciones. Del mismo modo, el pasado domingo en este santuario de los Remedios pues llevaba a cabo esta hermandad la celebración de la fiesta de la Candelaria. En esta fiesta, en la que se evoca la presentación de Jesús en el templo, la hermandad acogió la visita de madre y padre antequerano que su hijo había nacido en el último año, así como todos aquellos que anteriormente no lo habían realizado, a presentarlo ante la patrona de los Remedios en una celebración que daba comienzo a eso de las 1 de la tarde. La celebración constó de 3 partes. La primera fue la bendición de las candelas, que se hizo al principio de la misa en el atrio de la iglesia. Posteriormente, la presentación de todos los niños nacidos en este último año, que se realizó durante el ofertorio. Y por último, a finalizar la Eucaristía, el paso bajo el mando de la Virgen para pedir su protección. Vamos a ver la primera parte de este reportaje, en el que se va a ver pues ese inicio y esa presentación de niños a la patrona, porque después, más adelante, veremos la segunda parte. Esta es la primera parte, como les digo, de la festividad de la Candelaria, organizada por la Esclavitud de los Remedios. Que de algunos niños ha sacado de la banda de la muerte.
de no contar a estos niños que la fe de la Iglesia se convierta en tu providencia. Y así como tu hijo ha sido de la Virgen, a seguir con el largo a los niños, lo abrazaba y lo bendecía. Su recurso no lo puso como ejemplo, así también, Padre, de los obreros, tu bendecimiento. Padre, cuando lleguen a mayores, por su buena convicción del mundo, y enseñen y defiendan la fe que profesa por el Cristo, Señor. Bueno, por una vez terminada la lección de los niños, todo ha ido, ha sido en este último año, que quieran que se presente directamente el sacerdote a la Virgen de los Remedios y pasando por la parte derecha. Thank you.
Más adelante vamos a ver en el programa de hoy, como les decíamos anteriormente, la segunda parte de dicho acontecimiento y vamos a continuar repasando la actualidad cofrade de los últimos días, porque ya tenemos cartel de la Semana Santa de Antequera de 2013. Antes vamos a preparar nuestro plató porque hoy nos visita Antonio Bujaldón, hermano mayor de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Campillo. Así que unos minutos de publicidad y enseguida volvemos.